Las redes criminales tienen diferentes estructuras. A veces tienen una estructura horizontal, a veces tienen una estructura vertical y jerárquica. Están formadas normalmente por políticos, empresarios, sindicalistas. Y después tienen, debajo de esas estructuras jerárquicas de alto nivel, a los pistoleros, a los camioneros, a los que hacen crecer coca y demás cuestiones. Pero nosotros nos concentramos mucho en la estructura criminal, en su cúspide, en su cúpula. A mí no me interesa tanto que la persona física vaya a la cárcel, que está muy bien que vaya por los delitos que cometen, homicidios, secuestros, pero lo más importante es que la organización criminal, que tiene una vida propia, separada a los individuos, esa organización sea desmantelada patrimonialmente, sus edificios, sus cuentas bancarias, toda esa estructura económica tiene que ser decomisada en materia penal y tiene que ser extinguida en materia civil. Tienen en promedio una ubicación económicamente hablando, físicamente hablando, en 7, 8, 9 países al mismo tiempo. Entonces es imposible desmantelar esas organizaciones criminales sin una cooperación internacional enorme entre fiscales, entre jueces, entre policías. Y nuestros estados permanecen todavía con estructuras del siglo XIX. Y estamos intentando combatir a redes criminales del siglo XXI con estructuras estatales del siglo XIX. Entonces tenemos que pensar en que debemos crear fiscalías latinoamericanas, juzgados latinoamericanos que vayan más allá del juzgado peruano, que se establezca una corte penal latinoamericana para atraer la causa penal contra estas redes transnacionales. El señor Odebrecht fue sentenciado por sus delitos, pero en realidad él era un arquitecto de una red criminal que le financiaba la vida política a delincuentes, delincuentes políticos. Por lo tanto, tenés que ver al fenómeno Odebrecht en una de sus dimensiones como un gran financiador mafioso de políticos mafiosos en todo el continente, no solamente en Perú. Entonces, se están por destapar muchos de estos casos alrededor de Latinoamérica y en otros países de Europa. Esto va a dar lugar a investigaciones de políticos y empresarios. Entonces, tienen que ver a estos delitos no solamente como corrupción, sino como delitos organizados. La corrupción política involucrada en el caso de Brecht es la definición del libro de texto de la delincuencia organizada. Entonces, los jueces aquí deberían tipificar delincuencia organizada, no solamente corrupción, y comenzar a aplicar la Convención de Palermo, que es la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada. Para eso está esa convención y el caso de Brecht está mandado a ser para que sea tipificado como tal. Y ahí van a ver caer cientos de políticos, cientos de empresarios, presidentes, ministros, etcétera. Aquí y en otros países de la región, no solamente en Perú.